impacto causó en la pantalla chica el duro momento que está atravesando Vasco Mulián es que el animador de Vía X es intensamente buscado por la PDI para ser detenido. Sí, créalo, todo por una deuda de pensión alimenticia de casi 24 millones de pesos que lo podría dejar por un tiempo tras las rejas. Tal cual, una deuda millonaria que se arrastraría desde el 2012, cuando el ex mandamás de Canal 3 se comprometió a pagar la manutención de sus dos hijos, cifra que superaba los 3 millones de pesos y que Vasco jamás habría pagado, provocando la indignación de su ex mujer. Están desde hace 3 años y es una... nada. A mí me demandaron por 8 millones de pesos, igual que el doctor Galilea. Idéntico. Es el mismo caso. Dos niñitas y me mandaron por 8 millones de pesos. Y eso es lo único que yo... mensuales. Pero aunque cueste creerlo, no es la primera vez que la expareja de Mulián intenta dejarlo en prisión. Durante el 2003, el columnista del diario La Segunda tampoco cumplió sus obligaciones de padre, ordenadas por el cuarto juzgado de familia de Santiago. Son 24 millones, son como 3 meses nomás, porque son con 8 millones. Sí, si no, o sea, 24 millones parece muchas lucas, sí. Hoy día yo pago como 5, no es una locura, sí. O sea, y es una locura también hablar sobre estas cifras, porque hay personas que la ganan en el año, ¿cachai? Y yo tengo dos niñitas y... pero de verdad, no me hagan caer, por favor. Entonces, le debe estar yendo bien a Vasco, es un personaje público y le tienen que haber pedido más y probablemente él tiene que haber dicho, no, yo esto quiero litigarlo, yo no estoy dispuesto, yo creo que puedo pagar lo que sea razonable. Me parece complejo que salga a la luz, porque me imagino que para él es incómodo, para su familia es incómodo, no es algo que uno, me imagino que en su caso... quiere que se sepa públicamente. Ahora el detalle tampoco lo conocemos tanto. Nada, pues que los papitos se pongan con la pensión alimenticia. Es necesario, ¿no? Es justo cuando la mujer se lleva todo el peso de los hijos. Ahora veamos qué sucede. También puede ser de volado que no haya pasado nada. O también el tipo del problema que tiene es que él ha trabajado muy vinculado con el mundo de los niños. Entonces, como que no entrega una sensación final muy cómoda para él. Ahora, ¿por qué la deuda impaga? Porque cuando tú estás en un litigio, estás diciendo, señores, yo no reconozco esto que me imponen pagar, esta pensión. Y si la paga, en el fondo es como reconocerle a la contraparte que está en lo correcto. Entonces se suspende este pago mientras yo litigo contigo, de alguna manera apurar la justicia, porque tiene que ver con niños. O sea, también hay un tema delicado de por medio. Entonces ha acumulado esta deuda brutal y ahora lo están buscando por la deuda, pues. El mal momento del actor no dejó indiferente a nadie, incluso su hasta ahora enemigo, Luis Ñeco, le dedicó el siguiente Twitter. Los actores somos una especial cofradía y solo puedo solidarizar con él en un momento que supongo no le es grato. Suerte, Vasco Mulián. Recordemos que Vasco Mulián no es el primer famoso que se ve envuelto en líos por el no pago de pensión alimenticia. El actor Claudia Redondo, Roberto Dueñas, Patricio Yáñez y hasta el ex candidato presidencial, Marcel Clot, también fueron acusados. Digamos las cosas por su nombre. Vasco Mulián no se expone a ninguna pena. Esto es simplemente un apercibimiento. En cualquier minuto, en cualquier instante, él llega a acuerdo con la parte de la alimentaria y bajan la cifra. O él hace un aporte inferior a lo que está debiendo, llegan a un acuerdo y entonces este apercibimiento queda sin efecto. Es algo absolutamente momentáneo, algo absolutamente febre desde el punto de vista de su duración, y en cualquier momento se puede caer. Pena no tiene ninguna, no ha sido condenada por delito alguno. No cabe duda, la pensión alimenticia es una de las obligaciones más importantes de un ser humano. Un beneficio para sus hijos que algunas personas prefieren dejar en el olvido. Bien lo sabe hoy Vasco Mulián que de no pagar los casi 24 millones de pesos podría pasar un tiempo tras las rejas.